muchas veces nos enseñan a, ay, no, a ser aterrizado y... ¿Por qué? ¿Por qué ser aterrizado? Nací en Canterbury, que es una ciudad pequeña en Kent, un condado de Inglaterra, como a 2 horas de Londres. Vivía ahí muy cerca en un pueblo que se llama Wickenburgh, que queda a 5 minutos de Canterbury. A los 6 años viajé a Colombia. Mi familia es toda de Colombia. Y desde pequeñita también inventaba canciones, me grababa cantando. Tuve la oportunidad de entrar a un grupo de teatro musical. Y fue ya cuando agarré la guitarra y comencé a aprender sobre teoría, aprender sobre instrumentos, a tocar teclados, que ya comencé a componer mis propias canciones. ¿Por qué canto? Es una necesidad, es nuestra forma de comunicarnos. Haber hecho teatro musical me influenció mucho mi manera de cantar y mi manera de escribir. Pues soy un poco juguetona con las palabras y con las melodías, y creo que eso viene mucho de ahí. Hay algunas canciones que simplemente llegan como una lluvia así de ideas en el momento. Me gusta como fluir con la forma de llegar de cada canción. Entonces sí, cada canción tiene su tiempo y su momento. Luego en la universidad, estudiando música, conocí a Chaco, que es un gran guitarrista y productor y experto en músicas colombianas. Comenzamos a cantar juntos, yo cantaba, él tocaba la guitarra y creamos el grupo Pat y Chaco. Paralelamente a Pat y Chaco, fue que yo comencé a hacer el disco de La Bermúdez. Y de hecho Chaco entró como segundo productor del disco después de Cristian Castaño, que fue como el primer productor, el creador junto a mí del disco. Este es mi cuarto. Ah, es que ya no sé ni en qué cuarto me toca. Bueno, bien por ti, yo no sé qué planeta me toca. A Niñas Mal llegué por el sistema, digamos, tradicional, que es un casting. Había trabajado ya con la productora, con Teleset, había hecho Super Pa, una serie como un par de años antes de Niñas Mal. Les había gustado mucho mi trabajo y además yo cantaba también en la serie de Super Pa, pues sabían que podía cantar y el personaje de Niñas Mal requería ese talento. Valentina me pareció el personaje más interesante, esa historia controversial, su dilema con su sexualidad. Me gustan los personajes y las cosas controversiales. México comenzó a llamarme. Tenía el presentimiento de que si venía, no me iba a ir en un buen tiempo. Vine con el disco debajo del brazo, como dicen, y fue increíble. Realmente desde el primer día dije, sí, aquí me voy a quedar un buen rato. Plan B se la escribí a un novio que tuve. Alguna vez le dije, oye, soy tu plan B. Y salió así como muy natural y me quedó sonando, soy tu plan B. Está bueno para una canción. Es muy directa, como ese momento de despecho absoluto que uno después se puede arrepentir de las cosas que dijo, pero ya se dijeron. Es como mandándole la madre, básicamente. Y diciendo sí, todas esas cosas que uno no piensa mucho, sino que simplemente salen de los huevos, sale de la rabia, del dolor. Casi todos, si no todos, hemos pasado por momentos así, nos han abandonado, nos han hecho así una cagada. Y duele. Bueno, muchachos, 15 minutos para montaje como de arroyo y seguimos derecho para la. Ser, nos falta mucho para aprender sobre libertad en este mundo. Nos la hemos hecho muy difícil bobamente. Tendría que ser muy sencillo que cada uno es y todos somos diferentes. Y eso es lo más bonito, además, de este mundo.
Para ser libre hay que romper con los prejuicios, hay que romper con las taras y con las barreras que nos han impuesto desde pequeños. Sí, hay que cuestionar todo el tiempo, como si comenzáramos de ceros, como si fuéramos niños otra vez, para aceptar o no lo que nos dicen que es. Esta canción es una mandada de madre. Así, porque hay que decir lo que se piensa y no dudar. Finalmente hay que tener huevos para decirlo. Es mejor arrepentirse de hacerlo y no de no hacerlo. Pido teléfono. Y tienen que existir siempre las canciones de despecho. Sí, hay que gritarlo, sacarlo. A pesar de ser algo agresiva, también tiene una connotación muy positiva, que es la de quiero tener los huevos para, bien sea para olvidarte, hacer lo que yo quiera hacer, y sé que tengo los huevos y sé que soy fuerte. Solo en la cama y espero tener los huevos para verte como el idiota que te estoy viendo ahora cuando vengas arrastrándote. Ambiciono poder seguir creando siempre, también ser cada vez una mejor música, una mejor intérprete, una mejor compositora, una mejor actriz también, una mejor artista como tal. El atrapasueños es un símbolo muy especial para mí. De hecho, tengo por ahí en mi casa en Bogotá, por ahí colgados. Pues su nombre lo dice, ¿no? Atrapar los sueños. Y nunca renunciar a ellos. Somos capaces de atrapar el sueño que tengamos. No importa lo grande que sea o lo que nos digan que no, que eso está muy lejano a nosotros. Somos capaces de todo. Me siento fuerte, me siento inspirada, me siento con mucho poder, poder del bueno, para superar obstáculos, para vivir intensamente, feliz de vivir realmente. Cuando uno sabe que el universo está lleno de magia, como que sucede más y más y más y más magia. Muchas veces nos enseñan a, ay no, a ser aterrizado y... ¿Por qué? ¿Por qué ser aterrizado? Hay que dejar volar la imaginación.